Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a todos los compañeros de los medios por venir a esta convocatoria de prensa con motivo de la visita a Planasa. Planasa es una empresa de origen navarro que ha cumplido su 50 aniversario el pasado año y que es un motivo de orgullo enorme por la actividad que desarrolla aquí en Castilla y León. Hay un dato que sabe muy poca gente y es que esta zona de Castilla y León es la segunda zona más productora de planta de frutos rojos y en particular de fresa del mundo, solo por detrás de una americana. Pero, sin embargo, eh, hay que destacar que esto no siempre va a ser así si seguimos eh, por el mismo camino. Esta zona de Castilla y León eh, produce al año... Eh, ...tiene una facturación anual de más de 120 millones de euros... tiene una plantación de más de 1.800 hectáreas... ...y tiene 35 viveros de plantas de frutos rojos... ...lo cual es un elemento de riqueza... ...para todas estas zonas rurales... ...en las que está instalada... ...no solo aquí en Segovia, sino también en Valladolid, en Zamora, en Ávila y, y en otros lugares. Y por tanto es algo que nosotros queremos destacar y queremos reconocer a empresas líderes como Planasa por la actividad que hacen, además de la mano de la innovación y creando empleo y riqueza para más de 4.000 familias que trabajan en Planasa y en el sector eh, a lo largo del año. Eh, decía antes que somos la segunda zona más productora de planta de fresa en el mundo y que esto es una cuestión que tenemos que cuidar y preservar porque ahora mismo el sector está sufriendo una competencia desleal que pone en riesgo la viabilidad de las empresas que están radicadas aquí en España. Vemos que la Unión Europea, desde Bruselas, se están imponiendo unos requisitos que están ahogando al sector, pero vemos además que el Ministerio, como le parece que esta situación de carga burocrática excesiva no es suficiente, carga con aún más requisitos a nuestros productores, lo que genera no solo una competencia desleal frente a terceros países extracomunitarios, sino que además produce una situación de competencia desleal, injusta y desequilibrada con otros países propios de la Unión Europea. Vemos que hay herbicidas, que hay productos fitosanitarios que están permitidos en otros países de la Unión Europea y que aquí el Gobierno Central ha decidido eh, restringirlos y evitar que sean utilizados por nuestros productores españoles. A mí me gustaría preguntar al señor Luis Planas, al ministro de Agricultura, si quiere que desaparezca el sector productor de planta de fresa en España. Y si no es eso lo que quiere el señor Planas, que deje de adoptar medidas que van encaminadas a que se destruya nuestro tejido productivo y que es un sector además que produce tanta riqueza y, y de tanta calidad. Además, eh, ustedes lo conocen bien, eh, hemos podido ver en los últimos días cómo se está produciendo una crisis sanitaria debido a la entrada de fresa en España en unas condiciones de toxicidad que es inaceptable, que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos en España. A mí me gustaría pedir al Gobierno Central que refuerce de una vez el control en frontera del producto que está entrando a España que se exija que se cumplan exactamente los mismos requisitos en materia de seguridad alimentaria y de salud a los productos que vienen de fuera y porque aquí no se trata solo de proteger la economía productiva, de proteger a nuestros agricultores, sino se trata de proteger la salud y la calidad de los alimentos que llegan a los supermercados y luego acaban en nuestras mesas, en este aspecto, a mí me gustaría destacar que Castilla y León no solo es tierra de sabor, porque tenemos productos de distinta índole que son riquísimos, sabrosísimos, sino que además Castilla y León es sinónimo de garantía, Castilla y León es sinónimo de calidad y quien quiere eh, comprar y comer productos alimentarios saludables, pues es una buena idea comprarlos de Castilla y León. Me gustaría ahí simplemente destacar que nosotros estamos avanzando, reduciendo burocracia en la parte que nos toca de la Junta de Castilla y León. Estamos avanzando, facilitando la innovación y la colaboración con el sector productivo. Desde el Itacil se están aprobando eh, planes de colaboración, pues con las empresas del sector para aprovechar la biotecnología y que así tengamos un sector más competitivo. Pero hay que destacar y es el mensaje que me gustaría subrayar y con esto ya cierro que o reducimos la carga burocrática, o dejamos a nuestros productores competir en las mismas condiciones que los productos que vienen de fuera, o estaremos torpedeando y destruyendo el sector productivo que tenemos aquí en España, que es sinónimo de garantía, que es sinónimo de calidad y que es sinónimo de riqueza para nuestro mundo rural que tanta necesidad tiene de gente y de trabajos estables y de calidad como los que nos aportan empresas como Planasa.